qué no aguantan, Nacho, qué? Siente uno. Gracias, ha llegado el momento para poder recibir a las personas quienes con mucho corazón traen un presente. Eso sí, nos sentimos muy contentos, toda la familia,
toda la familia Limón Jiménez y toda su familia de Cristo. Les agradecemos muchísimo a cada uno de ustedes que ahorita están en este lugar. Esta casa es a donde está representando Irving Daniel Limón Jiménez y va a representar a Cristo. Señores, sean muy bienvenidos para mencionar a la persona más importante, quien nos trae la corona que va a portar Cristo para el día viernes. Es el señor Giovanni Gustavo Ruiz Jiménez y sus padres Josefina Jiménez Ruiz, Ángel Ruiz Cortés, hermanos Luis Valentín Ruiz Jiménez, quienes son los que van a donar estas espinas que Jesús, en aquellos muchos años que nosotros no tenemos todavía la historia, en qué tiempo fue cuando a nuestro Señor llevó estas coronas y sangró, sufrió, batalló para darnos la vida, para que seamos cristianos como ahorita. Sabemos que estamos divididos en la vida, porque no todos creemos. Pero eso no importa, eso no tiene nada que ver. Nosotros como cristianos estamos haciendo la representación de Cristo. Y por lo tanto, señores, les damos esa cordial invitación, esa cordial bienvenida que ustedes están aquí. Bienvenidos en esta su casa, y aquí el Cristo 2024 los recibe con los brazos abiertos. Gracias. Muy buenas tardes a todas las personas que nos encontramos reunidos en este bonito lugar. A nombre de Giovanni Gustavo Ruiz Jiménez, de sus hermanos queridos que nos acompañan en estos momentos, de Abigail, Florecita, Luis Valentín, de igual manera de parte de Ladio, de su madre querida que no está con nosotros, de tía Josefina, y de su padre que pues se nos adelantó, de su padre querido, tío Ángel, que ya no está con nosotros, pero de igual manera, a nombre de ellos, quedamos muy agradecidos y bendecidos por Dios, porque estamos participando hoy en esta tarde con el Cristo 2024, Irving Daniel Limón Jiménez y su esposa Alejandra Mendoza Cortés, y a todos los familiares. Quedamos muy agradecidos a sus padres queridos de Irving, a sus padres queridos de Alejandra y a todo ese gran equipo de trabajo que desde hace 15 días están en acción ya, porque esto, como lo mencionó el tío, esto requiere de un gran esfuerzo, pero hay esa unión familiar enorme entre ustedes y se ha visto en estos días de los ensayos de todos sus apóstoles, de todas las personas, actores 2024, que de todo corazón están participando con ustedes. Nosotros somos originarios de nuestra comunidad de Chapultepec, perteneciente al municipio de Chalcatongo, y venimos de todo corazón de parte, como lo dije hace un rato, de la familia Ruiz Jiménez, para donar tres coronas para que Irving Daniel, pues el viernes le va dar uso, y a su esposa Alejandra, pues muchas gracias por estar con tu esposo querido, por ese gran apoyo. Quizás sus hijos también son parte fundamental para que este evento salga lo mejor posible, y siempre vamos a estar agradecidos con ustedes, con el Cristo, porque llama mucho la atención, y gracias a eso tenemos mucha visita.
necesita mucho turismo en Chalcatongo, y eso nos ayuda mucho a mover la economía aquí en Chalcatongo. La persona que vende su tortillita, pues vende bastante estos días. De la tienda, pues de igual manera vende su refresco, cerveza, y todos los escueteros, pues vende sus pelitos y todo. Creo que esta gran fiesta de Cristo 2024 es lo más llamativo de nuestro Chalcatongo. Muchas felicidades, Ingrid Daniel, Limón Jiménez, Alejandra Mendoza Cortés, porque hay una unión enorme y estamos muy contentos el estar un ratito con ustedes. Siguen 2 o 3 días más para culminar, estarán terminando el día domingo casi como esos 10, 11 de la noche. Pero pues le pido mucho a nuestra patrona de Chalcatongo, a la Virgen de la Natividad, a Dios Jesús, que va a representar Ingrid, Daniel, que todo salga de maravilla. Daniel, pues siéntete contento porque tienes gran apoyo de tu familia, de tus vecinos, de Progreso, de Chalcatongo y comunidades que te visitamos en estos días. Siéntete muy contento, me da mucho gusto porque ya casi 15, 17 años que creo que hiciste la promesa, y bendito sea Dios, estamos bien de salud y estamos siendo testigos de esta, ya el viernes que vamos al recorrido, y por si tanto te corras porque para que todo salga bien. Estamos muy contentos al estar con ustedes. El color podrá ser diferente, mas como hijo de Dios somos hermanos. Gracias por invitarnos. Gracias, gracias. Pues nuevamente vamos a recibir a la persona muy importante. Porque no es fácil. Hay personas que se desvelan, piensan qué vamos le van a hacer. Pero este día llegó el momento para el Cristo 2024. Yo le pido al señor Félix, por ese bonito don que le dio Dios, él nunca se ha negado y él nunca no ha dicho que no. Sus manos están puestas con Dios. Y yo le agradezco mucho en lo personal por realizar su obra de arte. Félix, seas bienvenido en esta tu casa, Félix, con tu esposa, con tu familia y con todos los invitados que traes, la familia, porque son tus familiares. Al señor Ignacio Hernández, Carolina Nicolás, Luis Ángel Hernández, Brian Hernández, Carlos Mendoza y Griselda Ramírez, Luis Cisneros, Geraldine Ortiz, Luis Cortés y Lucina Jiménez y amigos. Ya que Félix, de veras, a veces nos quiere ganar la nostalgia, porque tú trajiste este presente. La cruz que Cristo va a cargar. Créemelo, Félix. Te agradecemos muchísimo, muchísimo. Toda la familia está sorprendido de esto. ¿Sorprendido por qué? Porque aquí ya lo traes, aquí ya está presente. Y el día viernes, esta cruz va a cargar Cristo 2024. Félix, esas manos que tú tienes, Dios te va a dar más. Y créemelo, y todos los que estamos aquí presentes, te deseamos lo mejor, Félix. Gracias por este gran apoyo. Yo sé que desde cuando iniciamos, desde cuando se fueron a tumbar los árboles, tú estuviste presente, Félix. Yo te agradezco muchísimo. Sé que aquí el Cristo no se le va a olvidar. Sus padres no se les va a olvidar de ese gran favor. Te agradecemos muchísimo, Félix, a tu esposa y a toda tu familia.
Gracias, bienvenidos. Te agradezco mucho por este gran esfuerzo que tú hiciste y te esmeraste para hacerlo. Gracias, Félix, y bienvenido. Estás en tu casa y vamos a seguir conviviendo. Gracias. Cuando Jesús llegó a orar al huerto de los olivos, dijo precisamente debajo de un olivo: Padre mío, si tú quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sabiendo que él iba a ser crucificado, que iba a ser torturado, que iba a ser flagelado. Y aún así, aceptó ese designio para él, que él vino a este mundo. Buenas tardes a todos los presentes, familia Limón Jiménez, familia Jiménez Pérez, amigos y familiares de Irving, Daniel Limón, de su esposa Alejandra. Anoche escuchaba yo unas palabras que dijo Irving, que la gente que estaba presente en estos momentos, en este que es el año de su promesa, apoya un sueño de un niño. Pero no solamente es un sueño, es una fe que le nació a él en algún momento. Hemos escuchado su historia y sabemos que son ahora 17 años los que tuvo que esperar para que este momento se cumpliera. 17 años que como niño tuvo que, creo en ocasiones, esperar la aprobación de sus padres, la aprobación de su familia, el miedo y la incertidumbre que al igual que Jesús tuvo aquella noche en el huerto de los olivos, tal vez durante esta preparación él haya llegado a tener. Pero que aún así, ellos están acá el día de hoy cumpliendo con esa fe, con ese compromiso. Y es grato que a lo largo de esos 17 años de espera, en la vida encuentra uno personas que nos ayudan a cargar ese peso de una cruz que el día viernes estará cargando Irving Daniel. Por eso el día de hoy está acá el señor Félix Jiménez Sánchez, su esposa Ana Belén, su familia y algunos amigos que los acompañamos para hacer entrega de este madero que es parte o pieza fundamental para que esta promesa se llegue a cumplir. De antemano, Irving, Alejandra, la familia de Félix y el mismo Félix, su esposa, están muy agradecidos porque ustedes aceptaron este detalle, que como lo dije, no es una guesa, no es un trabajo, es un obsequio que de corazón te lo da él.
y que ya lo decía don Ramón, tiene días, meses, horas de esfuerzo, de sacrificio, de poder estar haciéndolo al gusto de quien cargará esta cruz. Y con este obsequio, ellos quieren mostrarte ese apoyo, esa fraternidad que tienen para contigo, para con la sociedad, y recordarte que no estás solo, que es una fiesta, como ya lo decía Jorge, que derrama muchas cosas en nuestro pueblo, pero que los que están dentro o un poquito más allegados a la religión saben lo que significa también, pues, el representar a Cristo. Entonces, Irving, pues queremos que recibas esta cruz, que recibas el presente que ellos han traído, y que pues esperan te sientas muy cómodo y muy contento de poder recibir esto, que haya sido de tu agrado también, sobre todo, que haya sido tal vez del peso que tú la pediste, porque esa es tu promesa. Félix estuvo para poder ayudar a cumplir ese sueño de un niño. Hoy se reafirma esta amistad, se reafirma tal vez el lazo familiar que tu esposa tiene con su esposa de él, pero independientemente, como lo dijo Jorge, delante de Dios seguimos siendo hermanos independientemente del color o de dónde vengamos. Esperamos de corazón que tu compromiso salga muy bien, sin ninguna novedad, y que no te sientas solo. Hay mucha gente, como lo dijiste ayer tú, que está detrás de ti, tu familia misma presente, tu mamá, la señora Catalina, que será pues prácticamente un dolor grande el que se vive, pero que sin embargo, desde el momento en que te anotaste y en que ellos dejaron o permitieron que esta promesa se llegue a cumplir, han aceptado ese dolor. Entonces, Irving, don Dani, Alejandra, señora Catalina, toda la familia, mucha fortaleza. No están solos. Hay mucha gente que los estima, los aprecia y que está acá para hacerte fuerte en estos momentos. Reciban esto entonces con mucho gusto y esperemos pues que el día domingo podamos decir que tu fiesta fue un éxito, pero más que un éxito, que también transmitas muchas cosas a las nuevas generaciones. Tienes el papel más importante de todos, a pesar que para la sociedad sea el menos importante. No, el papel de Cristo. Si no hay Cristo, no hay centurión y no hay nada más. Eres tú el centro de todo. Y por lo mismo, tienes como tal que realzar tu papel. Tienes que la gran tarea de transmitirle a la gente, de transmitirle a las nuevas generaciones esos valores que muchas veces se han perdido, esos sentimientos de los cuales se han olvidado. Entonces, pues reciban esto. No tengo más palabras que decirles que muchas felicidades por el compromiso, disfrútalo y acá estaremos contigo. Muchas gracias. Pues, ¿qué te puedo decir, Luis? Muy bonito mensaje. Eso nos halaga, no solamente a nosotros, a todos. Gracias, Luis. Gracias de veras. Y gracias a todos. Vamos a seguir y vamos a continuar con nuestra bonita tradición. Porque a veces, como lo dijiste, a veces nosotros lo hacemos nada más porque nos gusta ver algo. Pero no, esto es fe. Y si no hay fe, no existe nada. Para mí, yo te agradezco mucho, Luis. Agradezco mucho a la persona que también me antecedió hace rato. Yo le deseo lo mejor de lo mejor
y hay que ponerle un buen ejemplo a la nueva juventud. Gracias y vamos a seguir continuando. Gracias. Bienvenidos a todos. Sí, ánimo, ya está.
Muchas gracias por acompañar. Es tu hermano, ¿verdad? ¿Vale? ¿Eres? Claro. ¿Es tu familia? Sí, familia. Muchas gracias, abuela. Siéntate, voy a hacer mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Antes de seguir con el procedimiento que conlleva todo esto, pues mira Irving aquí, pues a tu familia, a tus tíos, los dispenseros, yo creo que pues este es un compromiso que pues tú sabes muy bien que tenemos personajes. Y por decirlo así, están los dispenseros, las cocineras, cafeteros, personajes muy importantes dentro de este compromiso, en el cual pues aquí está uno de los dispenseros presentes, el señor dispensero, yo creo que en sus manos recae todo este, esta responsabilidad, por decirlo así, usted como dueño de la casa, ahorita en estos momentos pues ya hicimos entrega de lo que es la cruz, de lo que es la corona, de todas las piezas que lleva este proyecto, ¿no? Queremos también pues agradecerles su presencia, esa gran labor que pues hacen en estar acá apoyando al gran compromiso que pues en un momento adquirió Irving, su familia, su esposa, hermanos, tíos, pues de toda la gente, ¿no? Que participa en esto. Agradecerle también pues a tu papá, a ti, creo que en un momento hicimos el compromiso de esto, se cumplió, llegó la hora, se hizo, aquí está en tus manos para que pues dijeras tú, darle el jalón, adelante puedes disponer de ella, ahora sí, al gusto, está, se hizo al modelo como, ahora sí, como batallamos, pero se escogió y llegamos a darle al punto y pues salió, gracias a Dios, pues se solucionó y salió todo adelante. Muchas gracias también por confiar en nosotros. Yo creo que no somos robots, como siempre lo he dicho. Yo creo que todos los humanos pues, tenemos errores. Si en algún momento nos equivocamos, discúlpanos, pues, tenemos fallitas. Como todo ser humano, ¿no? Igual también agradecer aquí a la familia del amigo Tesoro, como más conocido, porque no por su nombre, ¿no? Gracias también por confiar él en, pues, en nuestro personaje, ¿no? De apoyarlo también a él, a donde quiera que esté, pues gracias, ¿no? Y reciban un saludo también de parte de nosotros, de su servidor, para ustedes también. Gracias, adelante. Gracias, te agradezco a ti, a toda tu familia. Giovanni, quiero agradecerle yo personalmente de todo el apoyo que han estado apoyando, que han estado brindando y... Pues sí, como yo siempre quise una cruz, de gusto, no la quería yo llamativa, la quería más humilde, que se pudiera, porque pues al final de cuentas eso es lo que tiene uno que transmitir. Y gracias a Dios con Félix, después de tanto andar buscándole, pues, encontramos el diseño que deseaba y pues, te doy, te agradezco mucho a ti, a tu esposa, a tus cuñados que estuvieron ahí trabajando, la verdad, hicieron un buen trabajo y pues gracias y quiero que le brindemos un fuerte aplauso a Félix y a Giovanni por todo su esfuerzo que han estado dando.
dar y se las entrego ahí a los dispenseros para que ya se hagan cargo. No llego, güey. ¿Cómo es ahí, no? Sí, órale. ¿Sí entra? Sí. Sí, no de lado. No, que la otra. Pero primo, ¿no? De lado. Ahí está. Las mesas acá por el primo. ¿Y esta, no? ¿Aquí está? Aquí arriba, al lado de esta. La mesa y la escalera. Bueno, pues nuevamente estamos en el lugar adecuado. Estamos en el lugar a donde está la cofradía de nuestro Señor Jesucristo. Creo que todos somos testigos, todos tenemos esa visión para ver a dónde está la cera, las velas y la indumentaria que corresponde la fiesta de Semana Santa. Así es que, con el respeto, señor Félix, con el respeto de la persona quien donó las coronas para que el día de pasado mañana, que lo va a portar nuestro Cristo, esperando 17 años, ahora sí llegó la realidad, mijo. Ahora sí. Tú vas a representar a nuestro Señor. Sabemos de antemano que Él sufrió más que tú y más que nosotros. Nosotros no hemos sufrido, Él sí sufrió. Pero, mijo, mira, ahora te traen las personas que sí me da un gusto enorme de ver a las personas quienes te están apoyando. Mijo, ellos van a hacer entrega y aquí van a dejar todo este material que tú vas a utilizar para el día viernes, hijo. Recíbelo, mijo, con el respeto. ¿Sale? Gracias. Gracias a todos.
Sí, ahí quedan los tres. Muchas gracias a todos. Pues vamos a pasar un rato aquí en la mesa y pues, un aplauso para todos nuevamente. Gracias. Que sí. Pueden pasar ahí. Pueden pasar, pues vamos para pasen por favor. Félix, vamos a pasar a la mesa. Sí, igual a familia de Giovanni. Giovanni, vamos un rato a la mesa para que. Aquí pasen a tomar un refresquito. Un refresquito. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Les agradecemos de corazón por este gesto tan enorme que están haciendo para mi muchacho. Muchas gracias. Vamos a empezar a persignarnos y pasar a la mesa. Sí, claro. Ánimo, que todo salga bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. A cada uno de los presentes, estamos en este hogar para poder realizar y recibir a la vez los presentes que nos traen. Le agradecemos a la persona quien tiene ese corazón tan noble para poder darle un presente aquí al Cristo 2024 con su esposa, su suegra, no están sus papás, pero están ocupados. Pero nosotros estamos aquí para darle la bienvenida. Ese buen gesto que trae cada invitado nos fortalece muchísimo, nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque ahí se demuestra el cariño, ahí se demuestra la amistad. Compadre Emilio, bienvenido. Gracias por este presente que tú le traes aquí al Cristo 2024. Y todos los que, invitados que están contigo. Gracias, compadre. En unos momentos más, el tercero va a tomar datos de todos. Y si algún día llegara a haber una promesa, un compromiso que tú tengas, compadre, créemelo que ahí estaremos contigo. Ahí estará la familia Limón Jiménez. Ahí estaría la familia Jiménez Pérez. No dude, ahí estamos y vamos a estar sin llegar a ver algún compromiso, pero estaremos siempre. Vamos a estar unidos como chalcatonguenses, porque nuestro pueblo se manifiesta como pueblo fiestero. Pero no es fiestero, es promesa. Y esa promesa tan bonita que es de que sí lo seguimos y seguimos sosteniendo para que no se caiga. Y vamos a continuar. Muchos profesionistas, muchos que se han asumado a nosotros. Y les agradecemos muchísimo en estos momentos a cada uno de ustedes. Más que nada, compadre Emilio, les agradecemos por este presente. Sea bienvenido, están en su casa, y todos invitados, y no solamente hoy,
todos esos días. Gracias y bienvenido. Gracias. Gracias. Bueno, pues señor Limón, Daniel Limón, está acompañado por su hijo, su esposa, su hijo y su familia. Pues yo agradezco la invitación que nos hicieron para a participar con ustedes en este compromiso de fe, de esperanza que ustedes tienen con su familia. Hoy vengo pues a participar con ustedes. En su momento lo hicieron conmigo, han estado en las buenas, en las malas. Pues nos hemos sentido también apoyados por ustedes, hoy es por ustedes. Les traemos por acá un pequeño presente, correspondiendo también a otras ocasiones que han estado conmigo. Traemos por allá unos dos toritos para que pues también ilumine, ¿verdad?, sus momentos de alegría y que engrandezca su compromiso, que engrandezca su fiesta. Venimos con mucho gusto, pues, en compañía también de mi familia y pues gracias nuevamente por la invitación. Sí, muchas gracias. Gracias. Muy agradecido, don Emilio, por su esposa y a su familia. Sean bienvenidos a su humilde casa. Ahorita toma nota la dispensera y nos ahorita le vamos a invitar un refresco. Sí, gracias. Ahorita vamos a invitar un refresco. Ahorita viene, chico. Ya viene. Con la otra, ¿no? 5 de 4, no es este. Creo que es en la página de la cerveza, así que no se me dicen la chica. Muchas gracias. Hijo, es que fue mucho. No. No, sí, es otro. Antes de todo, pues les damos esa cordial bienvenida a la familia Sánchez Jiménez, Sánchez Nicolás, perdón, en esta su casa. La familia Limón Jiménez nos recibe con los brazos abiertos. Gracias por lo que ustedes traen, el presente. Creo que en su momento también la familia Limón Jiménez tuvo acto de presencia en el hogar de ustedes. Claro, así es. Mire, pues qué nos queda decir, agradecerles, porque ahora llegó el día. Sí, sí. Ahora llegó el día, la fiesta de aquí de Cristo 2024. Es un personaje que pues, como decimos, ¿no? Así. No todos nos animamos a realizar una promesa, pero aquí el joven o el señor Irving Daniel con su esposa, en aquella ocasión era joven, era un niño, pero tuvo el valor de pedir esa promesa sin saber lo que viene y lo que va. Pero ahorita ya son días
días, casi casi unas horas más para que él cargue esa cruz. Y por lo tanto, familia, gracias por esa, por este buen gesto. Gracias porque ustedes están con nosotros. Y no solamente hoy, mañana, pasado y todos los días de esto, de que termine nuestra Semana Santa. Gracias, compadre Necho. Gracias, comadre. Gracias, joven. Gracias a... No vinieron más acompañantes, pero les agradecemos muchísimo. Queremos que ustedes estén con nosotros aquí un ratito. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, a la hora que llega. Secretario. Madre. Muchas gracias. Sí, por favor. ¡Gracias!
Eres un asesino, tú eres de... Dale una... No, ah, pero no tengo... No, yo no tengo... No, 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 le van a tocar ropa, mira que uno está más estragante. Que tiene mucho miedo. Pero el diablo está contento porque la gente nos va a ver. Y eso que no sabíamos, el diablo está tratando de irme. Yo ya salí hasta el fe, ya salí hasta el norte, me bailé la noche. No, pues en primer lugar, pues agradecemos a Irving, a su familia, a todos por tomarnos esta confianza de venir a participar aquí como cafetero. Y pues hoy estamos preparando un atolito para mañana, para que viva la gente, todos los que van a participar de mañana. Tanto a los actores, a los dueños de la casa, a la gente que van a convivir aquí. Pues esperamos que les deseamos lo mejor, que salga todo bien. Y esperamos que se sienta feliz y contento el turismo. Principales actores. Bueno, buenas tardes a todos y yo estoy muy contenta porque voy a preparar atoles para mañana. Se le va a dar todo al Cristo y a todos los que le acompañan. Yo estoy muy contenta y espero que todo salga bien. Les mando saludos. Pero gallina pípole, ¿qué le regalaron? Pues es una gallina.
¿Ya? ¿Ya están estrenando? Pedro está llore y llore, Mario. Sí, porque no paso, no paso por ahí. ¿Se cierra? Sí, sí, cierra el rumbo, ¿eh? ¿Eh? Ah, ¿sí? ¿De favor? Que se levanta la lápida. ¿Ya comiste? Thank you.
¿Cuál es la cubeta? ¿Cuál es la cubeta? ¿Cuál es la cubeta? ¿Cuál es la cubeta?